Hello, good evening. Can you hear me? Hello. Hello. Okay, let me see. Ya me estoy aprendiendo los nombres. We have Roberto, Oscar, Jasmine, Alex. I know Alex is a doctor, right? Yes. Let's see. ¿Qué más tenemos? Okay, very good. So, welcome to the meeting. Ya han visto los grupos, me imagino, ¿verdad? La información que se ha compartido en los grupos. Nosotros vamos a continuar trabajando, estudiando. La plataforma está abierta. Nosotros vamos a seguir dando clases aquí. Cada quien está en la seguridad y comodidad de su casa, entonces no estamos a ningún riesgo, ¿verdad? So, aquí estamos, ¿verdad? ¿Todos tienen acceso a la plataforma? ¿Sí? ¿A la plataforma, me refiero a inglés corporativo? ¿Sí? Ok, excelente, excelente. Creo que ya todos tienen. Estamos trabajando, creo que estamos por la sección 1.6, creo. Esta semana deberían determinar ya lo que es la sección. No, estamos en la 1.4 a 1.10. Vamos a trabajar ahora. Y tenemos una tarea pendiente del 1.6, que era grabar la voz a través de la página web. Es una, como una plataforma ahí que se llama Vocaro. No sé si ya fueron allí algunos y grabaron su mensaje. Ahora lo voy a hacer otra vez para que no quede ninguna duda cómo hacerlo, porque algunos me dijeron que no podían. Ok. Very good. So, this week, esta semana, deberían de terminar la sección 1. Ok. Recuerde que son 5 secciones. Y tienen que terminar las 5 secciones en 4 semanas. Entonces tienen que hacer un poquito más de una sección a la semana para que terminen en las 4 semanas. ¿Okay? Entonces yo trato de tener esa misma agenda, tratar de terminar una sección por semana y un poquito más. Ok, very good. I want to share with you. First of all, let's start off with the video, right? ¿Quiénes vieron el video de la canción del alphabet? ¿Mm? ¿Quién escuchó la canción del alphabet? ¿Ah? ¿No se atreven a cantarla? No, todavía no me atrevo. Okay, very good. So let me share with you. La cancioncita, como ustedes ven, es bien simple, ¿verdad? Bien basic. Pero a mí nunca se me ha olvidado desde que yo lo aprendí. Nunca se me olvidó por el ritmo, por la melodía que tiene. Nunca se me olvidó. Okay. Okay, so voy a compartir el video. Quiero ver qué. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U N V W X Y and Z. Now I know my ABCs. 26 letters from A to Z. Okay, very good. That's the esa melodía se le va a quedar in your head stuck. All right. So the activity that we're going to do today.
Today vamos a trabajar lo que es el alphabet, and we're going to work numbers. Alphabet and numbers, and in the activity, la actividad de postear el enlace a la plataforma. Okay, so how do I do it, right? Primero, voy a la página Bocaru. Voy allí. Le voy a dar clic aquí en este botón. Okay. Inmediatamente empiezo a grabar mi voz. My name is Carlos. You spell my name C-A-R-L-O-S. My last name is Alvarado. You spell it A-L-V-A-R-A-D-O. Finish. Okay. I stop. Y yo voy aquí donde dice save and share. I click that y me da un enlace. Entonces voy a copiar este enlace. Copy. Aquí hay una cosita que dice copy. Copy. And then I'm going to go to Inglés Corporativo y lo voy a poner en la plataforma. Okay. Voy a ir al curso. El curso de nosotros es Principiante Módulo 1. Okay. The activity is 1.6. 1.6. That is the activity. Okay. So, voy a postear ese enlace aquí. ¿Dónde? Está bajito del video. Aquí. Okay. ¿Pueden ver eso? ¿Sí? Aquí dice add post. Entonces voy a poner add post. Y pongan atención aquí, miren esto. Dice título, title. Aquí yo voy a poner mi nombre. Carlos Alvarado Teacher. ¿Ok? Very good. Voy a poner mi título. Usted solo ponga su nombre. Y aquí voy a poner el enlace. Entonces le voy a dar control B, B pequeña. Ahí está. Y después le voy a dar someter, submit. Click, finish. Ahí está. ¿Ok? Eso lo van a hacer ustedes. Aquí está mi nombre, Carlos Alvarado, teacher. Quiero ver el nombre de ustedes ahí. Y aquí yo voy a escuchar el audio de ustedes, ¿verdad? Aquí yo voy a la link. Y me va a dejar escuchar, darle play aquí. Empiezo a grabar mi voz. My name is Carlos. You spell my name. My name C-A-R-L-O-S. My last name is Alvarado. You spell it A-L-V-A-R-A-D-O. Ok, excelente. So, yo voy a escuchar ese mensaje de ustedes. Ok. ¿Quién lo ha hecho? Yo ya lo hice. Ok, very good. So, ya está en la plataforma. No sí. Quiero que me lo manden en WhatsApp. No me lo manden en WhatsApp, sino que ahí en la plataforma. Afirmativo, ya está subido. Excelente, ya lo voy a escuchar. ¿Alguien más? ¿Ya lo subió? ¿No? Solo una persona lo hizo. Ok. So. Yo igual, teacher, ya se lo subí, pero yo no le puse mi nombre, yo le puse spell, name. Ah, ok. Algo así, le coloqué. Ok, lo podés hacer de nuevo, no hay problema. Si querés hacerlo de nuevo okay. Con tu nombre... No hay problema. ¿Alguien más? Yo igual lo hice, pero igual no le puse nombre, solo le puse prueba, le puse yo. Ok, no hay problema, pero ya saben, ¿verdad? Que en el título le pueden poner su nombre, normalmente para que resalte, ¿verdad? Su nombre ahí. Ok, lo pueden hacer de nuevo las veces que quieran, no hay problema. Ok, yo sí los escucho, ¿verdad? Ok, so vamos a hacer una actividad. La actividad va a ser, usted le va a decir a alguien los
nombre de tres familiares. For example, my daughter's name is Allison, for example. My brother's name is Jonathan. How do you spell it? Y usted le va a dar las letras. Lo voy a poner en mute. Deme un segundito que hay mucha bulla. Alguien está escuchando ahí música en el carro. Okay. Very good. So, lo que voy a hacer es que lo voy a poner en grupo de tres personas. Okay. Van a recibir una invitación para ir al grupo. Denle click en join. Si no le dan click en join, se van a quedar fuera. Dale click en join. Van a ir al grupo. Van a trabajar ustedes. Okay. Van a hablar. Simplemente van a hablar. Van a decir, for example, my, usando el possessive adjective que ya aprendimos, my mother's name is Lillian, for example. You spell it L, I, and then you continue. Okay? So, le van a compartir los nombres de tres familiares y cómo se dice los nombres según el alfabeto, usando el alfabeto, ¿ok? Spell it. All right. ¿Preguntas? ¿No? Ok, después de esta actividad vamos a trabajar otras cosas, los números, etcétera. Y primero Dios podemos terminar hasta la 1.11. Ok. ¿Questions? ¿No? Ok, ahorita los voy a poner en grupo. Otra cosa, activen sus cámaras para que el grupo los pueda ver también. Activen su cámara para que el grupo los pueda ver también. Algunos solo sale su nombre y está en blanco. Los queremos ver, no tengan miedo. Así podemos verlo y hablar con usted directamente, ¿ok? Erika, si puede activar su cámara, María, Carlos Figueroa, Ángel Bonilla, etc. Ok. Activen sus cámaras para que los podamos ver. Ok, algunos grupos van a tener tres, creo que va a haber un grupo de cuatro. So, let's go. Acepten la invitación para ir al grupo. Join. Click on join. Hugo, click on join so that you can go to your group. Very good. Carlos Figueroa, are you there? Carlos Figueroa, Erika. Erika, are you there? Hello, Sergio, are you there? Hello, María, are you there? Hola. Hola.
¿Puede activar su cámara? Porque la escucho, pero no la veo. Ah, perfecto. Ok, very good. El compañero no aceptó la invitación, entonces por eso se quedó solita aquí en el grupo. Bye. Pero no hay problema. Ya hizo la actividad, ya escuchó el del alphabet. Sí, ya escuché el video, y igual ya subí el audio. Ok, perfecto. Tal vez no le puse el nombre ahí en el título, pero para la próxima le puedo poner. Ok, so, María, tell me, what is your mother's name? Is Erika Álvarez. How do you spell her name, first name? Que lo deletree. Ajá. Yes, using the alphabet. E. Ajá. R. I. Uh-huh. Q. No, es K. Es K. K. Uh-huh. E. A. A. Uh-huh. A. Y el last name. Ajá. Is A. R. B. Uh-huh. A. Uh-huh. R. E. Q. Q. Z, ajá, Q, no. A Z. Z. Ah, okay, very good. What is your father's name? It is Daniel Vides. How do you spell his first name? D. Mm-hmm. A. N. Mm-hmm. I. Mm-hmm. E. L. Y el last name is B. Mm-hmm. I. D. E. S. S like a S like Sam, or Z like zebra? No. S. Okay, very good, very good. Okay, te voy a poner con otro grupo. Deja ver, creo, por veces queda alguien así fuera. Deja ver. Okay. Let me see. Okay, Maria, I'm going to put you with another group, okay? Group number two. Go, okay. And I'm going to join. My mother's name is Flor Palacios. I'm studying O-F-L-O-R. My sister's name is Jenny. I'm spelling J-E-N-Y. Okay, good. Good job, Johnny. One more. My uncle's name is Raul. I'm spelling R. A U L. Very good. Excellent. Okay, Hugo. What is the name of your mother? Tell me, teacher. The name. Do you have a daughter or a son? Daughter or son. Do you have son? Okay. What is his name? Hugo. Ah, the same as yours. Yes, my son, Victor Hugo. Victor, okay. Uh-huh. Can you spell Victor for us? B. Uh-huh. I. Uh-huh. C. T. O. R. Okay, V I C T O R. Okay, very good. Now, Hugo,
preguntarle a María. Preguntarle maybe the name of her mother. What is the name of your mother? What is the name of your father? Okay. Okay. Para que ella haga lo mismo que tú hiciste. Okay. Go. Okay. María. What is name number father? No. Name. Name. What is name? His name is Daniel Maradiaga. So spell his first name for us. How do you spell his first name, Maria? Is D A Teacher, ya dijimos los. Okay, let me see. Ángel, what is the name of your father? Father, sería A. No, no, wait. My father's name is. Oh, okay. My father's name is AMTOMEO. Okay, good job. Now, Angel, ask Jasmine, hacerle una pregunta, like that. For example, what is your mother's name? What is your father's name? Something like that. Okay. Gored, my name is, perdón, ¿me repite? Preguntale a Jasmine, ¿cómo se llama su papá o su mamá? What is your mom's name? What is your father's name? What is your sister? Okay. My name sister S-A-M-A-Y, Samai. Samai, okay. Very good. Okay, Jasmine, now ask Julio. My father it's Julio. Preguntarle a Julio, uno de los compañeros que está aquí en el grupo. Julio. Mm-hmm. Julio, my father it's your father, o sea, it's my father. Mm-hmm. So, ¿cómo sería la pregunta? Jasmine, sería, what is your father's name? What is your father? Mm-hmm. My father is Rogelio. Good. How do you spell Rogelio? Mm-hmm. G. G. Mm-hmm. G. R-O-G. Very good. E. Uh-huh. E-N-I-O. Mm-hmm. Yes. Ahí está. Rogelio. Very good. Excellent. Okay, we're going to go back now to the conference, and we're going to go to the next activity, okay? So, yo le doy normalmente 60 segundos para terminar la actividad. Ahorita le voy a dar 60 segundos al grupo para que regresemos a la reunión, ¿verdad? Creo que nosotros terminamos el
vamos a la reunión ahora. Correct. Okay. O-P-Q-U-W-X-Y. Okay, very good. So we're back. Ya regresamos. Okay. So very good. We need to practice, right? Pero es parte de la lección, ¿verdad? De aprendizaje. So we're learning the alphabet. Remember the song, listen to it, and you're going to remember that. Now, I want to share my computer with you right now. Deberían estar viendo mi pantalla ahorita, right? So, I want to do something, show you something that is important. Hold on. Okay. Okay, in English, right? A problem that we have sometimes that can confuse us, that is confusing, is the vowels in English. Okay? La pronunciación de las vocales in English. Okay? So, in English we have A, E, I, O, U. And sometimes in English, algunas de las veces, the Y se utiliza como una vocal. Okay? So, the vowels in English, the pronunciation in English, A, E, I, O, U, sometimes Y. Alguna de las veces es la Y. Okay? Repeat. A, E, I, O, O. U. Y. Y. Excellent. Okay, very good. Now, lo voy a tratar de confundir un poquito. Okay? Let's go back here to the first. Okay? And I'm going to do a vowel mix. Okay? Let me see. Let me separate. Okay, so how do I say this in English? Each vowel. How do I say each vowel? How do I pronounce each vowel? ¿Quién quiere darle un chance ahí? ¿Quién quiere probar? Yo voy a probar. I. Okay. You. Go, Oscar. Ahí está Oscar. Te doy la próxima, Roberto. Okay, Oscar, go. Okay. Yes. Y. No, I. I. No. I. U. E. A. E. O. Ah, very good, very good. Lo voy a tratar de confundir, okay? Robert, this is you, okay? This is for you. Okay. Go. O-U-E, Y, O, J. E, I, and I. No, dijiste I dos veces. In English... El sonido de la A, I. Hey. Yes. Repeat, repeat. Robert, go. Okay. O, U, E,
Why? I don't remember why. E-A-I. Oh, good job. Good job. Excellent. Excellent. Let's see. ¿Quién se atreve? Another person. Let's see. Para que salgan todas igual. Okay. Who wants to go? Who wants to try it? Okay. You. E. A. E. Y. E. O. U. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Thank you. Okay. Let's see another one. Who wants to try? Another person. Why? Mm-hmm. E. Uh-huh. I. E. A. O. E. Good job. Excellent. Excellent. Good job. Ese ejercicio no es fácil. Okay. Now, los que tienen una computadora van a escribir. Los que tienen el celular pueden escribir en un papelito. Okay? So we're going to do an activity. Okay? Ready? ¿Listos? Ready. Van a escribir lo que yo diga ahora. Okay? So let me see. Okay, ready? Y después vamos a comparar con mi pantalla. Primero van a escribir lo que yo diga. Ok, ready? E, A, U, I. Repeat one more time. E, A, U, I. So, deberían tener esto. E, A, U, I. Do you have that? Huh? Yes. Tienen buen oído. All right. Another one. Ready? Okay. Okay. Let me see. Let me see. Let me prepare. Prepare. Okay. Another one. Y, E, I, O, U, I. One more time, repeat. Y, E, I, O, U, I. Okay, let's see. You should have this. E, I'm sorry, Y, E, I, O, U, I. U, I. Do you have that? Esta linita que sale un poco larga, tiene que ser una I, pero no sé por qué me la cambia en mayúscula. Ok, one more. One more, ready? Huh? Ready? Ready, ready. Ready. Ok. E, U, I, A, I. One more time. E, U, I, A, I. E, U, E, I. Repeat. E, U, I, A, I. ¿Ya escribieron? Sí. Okay. E, U, I, A, I. All right, check. E, U, E, I. No. E, look at my computer. Look at my screen. E, U, I, A, I. E, U, E, A, E.
No. E, U, I, A, I. No sé por qué me cambian la I en mayúscula. Aquí la, el programa Word. Okay, very good. So, what you're going to do with another person is you're going to do a similar activity like this. Pero tenía planeado hacer algo así en grupos. La vamos a dejar para mañana porque quiero correr los números ahora. Okay? Okay. So, apréndanse la cancioncita y también recuerden, las vocales, el sonido es bastante diferente y nos puede confundir en español y en inglés. A, E, A, E, I, O, U, and Y. Las vocales. A, E, I, O, U, Y. Las vocales en inglés. Okay, very good. So remember that. Okay. So, ejercicio fácil that we can do for right now, going into the numbers, okay? Vamos a hacer un ejercicio donde usted me va a dar su teléfono en inglés. So, the question, what is your phone number? Esta es la pregunta que le va a hacer al compañero en grupos. What is your phone number? Okay, so we're going to, in the United States, lo voy a poner en mute porque alguien tiene un poquito mucho interferencia. In English, okay, in the United States, normally, the phone numbers no tienen 8 números como los de acá en El Salvador, okay? So normally, tienen un código de área. Area code, the phone numbers in the United States, right? Normally. So the phone numbers, for example, area code 925-248. Tienen tres números después. Y después cuatro. 4155, digamos. Okay? So this is a phone number in the United States. Tiene el código de área. Y después tiene tres números. Y después sigue cuatro. That's a phone number in the United States. Así se escriben. Pero aquí podemos poner el 5, el 500, 503. Para sí, en el caso de nosotros, pues, podemos ponerle el código de área de aquí. So, so, for example, what is my phone number? Todos lo saben porque ven en el grupo. My phone number is 7941-5750. Okay? Si quieren, van número por número. Y después vamos a hacer, después podemos unir números. 7941-5750. Háganlo primero individuales los números. Y después pueden unir. Así como en español unimos, 7941-5750. Así lo podemos hacer lo mismo en inglés. Podemos unir. 7941-5750. My phone number. Okay? So, lo pueden hacer número por número, number by number. Número por número. Y pueden hacer pares, pairs. Two numbers. Okay. So, pueden decir, practiquen eso dando su número al compañero. Individually, number by number. 7941-5750. Y después pueden practicar together, dos números a la vez. 7941-5750. Okay? Now, para que no quede duda, the numbers in English, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. ¿Preguntas? No? Okay. So la actividad va a ser dar su número. Después que el compañero le pregunte, what is your phone number? Usted va a dar su número, número por número, 7941-5750. O una pregunta. Pueden dar su número en pares. Ajá, dígame. El guión no se menciona. ¿Mande? El guión no se menciona. No, no se menciona. No. Okay. You just continue. Okay. Teacher. Yes. ¿Y el cero cómo se pronuncia, teacher? Zero. Zero. Perdón, se me olvidó el cero. Zero. Se escribe así. Zero. Uh-huh. Zero. Okay, very good. Good job. Okay? So let's try it. ¿Verdad? Depende de su capacidad, a ver si pueden hacer los dos, el número por número y después pares. 79, 41, 57, 50. Okay, let's go to groups now and let's do that activity. Remember, pregúntele, what is your phone number? Okay, let's go to groups now. Acepten la invitación para ir al grupo. Okay, no se queden fuera. Let's go to the groups. Okay. Carlos Figueroa, acepte la invitación para el grupo. Ángel Bonilla, acepten la invitación para el grupo. Vanessa, Carlos Figueroa. No me aparece la notificación, teacher. ¿Dónde estás? ¿Cuál es su nombre? Carlos Figueroa. Ok, Carlos. ¿Estás usando el celular? Correcto. No puedes activar tu cámara de allí. Porque no te vemos. Lo tengo activo. Sí, pero no te veo. ¿Está usando la aplicación de Zoom? Ahora me ahí está Carlos. Ok, te voy a mandar a grupo 5, ¿ok? Ok. Ok, Vanessa, are you there? Vanessa, ¿está ahí? Hola, teacher. Hola. Me quedaste sola. Alguien no aceptó la invitación. Ok. Entonces, en este caso, lo practico yo sola. No. Te voy a mover a... Deja ver un grupo que tenga pocos. Ok, te voy a poner con grupo 6, ¿ok? Perdón. Ok, que alguien no aceptó ahí la invitación, te quedaste solo. Ok, gracias. Hola, hola.
Okay. 7, 2, 5, 0, 5, 3, 1, 3. Okay, good. ¿Quién más falta? Julio. Ya está. Okay. Repeat. ¿Le hicieron número por número o dos por dos? Número por número. Ok. Try it now. La pueden repetir otra vez número por uno, solo para acostumbrarse. Y después pueden tratar dos por dos. No sé si pueden contar hasta 100, pero contamos, ¿verdad? Par por par. Trátenlo, si no, lo vamos a repasar en la clase, ¿verdad? Los números también. ¿Ok? Entonces, voy a empezar yo. Dele, Oscar. My phone number is 7751 3 4 7 6. Ahora lo voy a hacer de las uniendo, digamos, los dos. De dos en dos, ¿verdad? 77 51 34 76. Okay, good job. Excellent. Now, Oscar, preguntale a alguien más, what is your phone number? Okay, Julio, what? Sí, correcto. Ah. Okay, Celaya. What is your phone number? No entendí. Gerardo, ¿qué pasó? What is your phone number? El mismo número podemos seguir practicando. No, practiquen el suyo, denle en el suyo. Denle en el número suyo, Gerardo, denle el número suyo a Hugo. Por eso, el mismo número que él dijo anteriormente. Ajá, tu propio número, Gerardo. Tu propio número, exacto. 2, 4, 5, 2, 5, 3, 7, 5. Okay. Now, Gerardo, tú preguntarle a otra persona, what is your phone number? What is your phone, Maria? My phone number is 2, 2, 4, 5, 2, 6, 8, 0, 5. Okay, good. Now, Maria, you ask another person, what is your phone number? Is 7, 6, 0, 8, 8, 3, 8. Okay. Now, tú preguntale a otra persona, what is your phone number? Oh, okay. Don Hugo. Tell me. What is your phone number? My phone number is 7, 8, 1, 8, 5, 9, 3, 2. Good. Hugo, ask Johnny. Johnny. What is your phone number? My phone number is 7, 9, 9, 4, 8, 9, 3, 9. Okay. Good. Now, Johnny, now you're going to ask Gerardo the phone number. Now, algunos tal vez pueden contar hasta 100, entonces pueden unir dos números y dos. Así en par, ¿verdad? ¿Algunos creen que pueden? Yo creo que sí. Ok. Johnny, what is your phone number? My phone number is 79-84-89-39.
Okay, excellent. Good job. ¿Quién cree que puede unir así dos en dos? The number. Yo, teacher. Okay. What is your phone number, Hugo? My phone number is 78, 18, 59, and 32. Good, good job. Maria, do you think you can do it? No le entendí. ¿Crees que puedes decir los números uniendo, así dos en dos? No. ¿No? Ok. No. Vamos a practicar ahora eso. All right. Ok, let's go back to the, solo nos queda 7 minutos, let's go back to the conference, ok? Ok. Ok. Okay, very good. We're back. We're back. Excellent. Very good. Algunas personas pudieron, right? Pudieron completar la actividad, so los felicito. Excellent. Okay, I want to finish with the numbers, but I'm going to show you the tens, the numbers in the tens. Okay? So let me explain. Let me show you my pantalla, my screen. Okay, let me show you. Okay, so I have 0 through 10. Repeat, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, what happens when I get to from 11 through 20, okay? I have 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 17, 18, 16, 19, 20. 20. Okay? So, estos son los que varían del 0 al 10 y del 11 al 20. Porque después de allí, todo se repite. ¿Ok? Por ejemplo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y después 30. Y después todo se repite otra vez de nuevo. 31, 32. Ok. So, algunos veo que ya pueden contar hasta 100, por lo menos, ok. So that's teacher, good. Teacher. Ajá. Yes. En la pronunciación de 30, 30 o 30. Ok. La pronunciación de 30 se escribe así. Ok. Lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver. Se escribe con una TH.
en inglés. Este sonido de TH en inglés tiene dos sonidos. Uno es TH, solo aire, que se pronuncia así. No sé si pueden ver la cámara para que puedan ver mi boca. 30. Estoy exagerando un poco, pero 30. 30. 30. Es como la palabra thank you. Think. Thank you. Es un sonido de aire. Pongo la lengua en medio de los dientes, cierro los dientes un poquito, dejando solamente un poquito de aire, y ese aire que sale hace el sonido 30. 30. Thank you. Okay. Hay otro TH en inglés. La pronunciación de otro TH es, viene a través de las cuerdas vocales. Ese, por ejemplo, lo uso cuando digo these, father, those, the. Entonces, ese sonido es a través de las cuerdas vocales en la garganta. Entonces, para contestar tu pregunta, el TH que usamos es el TH con aire solamente. En inglés se conoce como voiceless. Otra palabra fácil para acordarte de eso es el TH con aire, solamente aire. Thank you. 30. Okay, so esa es la pronunciación. Esa es la pronunciación correcta. Sí. Okay. Pero si no la puedes hacer ahorita, no te preocupes. Eso lo vas a aprender con el tiempo. Y vas a perfeccionar eso con el tiempo. Ok. Ok, so, 31. Continue. 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¿Qué sigue? 40. Y todo se repite hasta llegar a 100. 41, 42. Ajá. En una consulta, y en el cero hay dos tipos de pronunciación. No, es solamente una. Es con la Z en inglés. Z. Zero. Es como okay. Se escribe así. Zero. Zero. So, zero. El problema es que no pronunciamos correctamente la Z. Zero. Sino que decimos sí, como la A, B, C, no es esa. Zero. Es Z. Ah, okay. Zero. Hay una vibración bastante fuerte de las cuerdas vocales en la garganta. Zero. Tenía zero. Esa duda porque en los audios estábamos escuchando los números. Uh-huh. Ahí se escucha diferente. Uh-huh. Uh-huh. Le voy a buscar un video de YouTube, ¿verdad? Que lo lleve hasta el 100. Ah, ok. Ok. Para que ustedes puedan practicar ahí. Ok. Okay. So solo le quería enseñar eso, que del 0 al 10 y del 11 al 20 hay una variación. Pero ya después de ahí, esto se repite. El 20 se repite, el 30, el 40, todo se repite. 21, 22, 23, y solo le pongo el mismo número al final. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Okay, very good. Okay. So, practice the alphabet, practice the number. Ya no tuvimos tiempo para meternos al verb to be, pero traten de terminar la plataforma, la sección 1, esta semana. Okay? Okay. Very good. All right. Questions? Teacher. Other questions? No? Teacher. Uh-huh. Sí, el día de mañana
puedo encontrar la clase, porque no me pude incorporar a la clase completa en YouTube. Ah, en YouTube. Ok. Sí, en el correo que se les mandó con de inglés corporativo, el que tenía toda la información del curso, los detalles, etcétera, allí hay un número que dice playlist. Permite, voy a compartir otra vez mi pantalla, solo le voy a quitar un minuto más. Es solo para aclarar esa duda, buena pregunta, así para ustedes pueden ver la clase. Aquí está el correo que yo recibí de la información del curso, el de ustedes tiene que ser bastante similar. Y aquí dice código de grupo. ¿Ven este número? ¿Este? Sí. Ok. Entonces, ese número yo lo voy a buscar en YouTube. Me voy a ir a YouTube. Ok. Y tengo que estar bajo la cuenta de inglés corporativo. ¿Cómo sé que estoy en la cuenta de inglés corporativo? Es por la foto que está aquí en la esquina. Obviamente, esta ahorita registra mi cuenta personal de Google. Pero voy aquí donde dice Switch Accounts. Y ahora me aparece la cuenta de inglés corporativo. Puedo ir a inglés corporativo. Dale clic. Me va a llevar ahora al canal de ellos. Aquí en el canal, aquí dice... donde están aquí los códigos, que es como playlist. Entonces le voy a dar clic aquí, playlist, y me van a salir, dice show more, mostrar más playlist. Voy a darle clic ahí y me va a dar una lista de todos los cursos. Entonces tengo que buscar el de nosotros. Era el P105, etcétera. So, tengo que ir aquí y buscar el de nosotros. P105. Tiene que estar por aquí. Ya después queda grabado y ya no tienen que buscarlo así. Pero la primera vez tienen que buscarlo. P1. Aquí está. P105 de 9 a 10 p.m. inició el marzo 20. Esa es la fecha, es lo que tienen aquí. Ok. Este código, yo voy acá y aquí están los últimos dos clases que hemos tenido, el lunes y el martes. ¿La ven? Yes. ¿Las pueden ver todos? Yes. Ok. Entonces yo le doy clic. Se pueden adelantar, por ejemplo, les interesó más la parte de los números, entonces no tienen que ver todo el video de YouTube, sino que solamente vayan a la parte de números. Si quieren ver toda la clase entera, pues con gusto, ¿verdad? Ok, ¿preguntas? ¿No? Ok, okay, excelente. ¿Sí? ¿Le quedó claro? Sí, gracias. Ah, ok. Mire, otra cosa, no puedo ver su nombre porque dice solamente la marca de su teléfono. Dice Galaxy J2 Prime y no veo su nombre. Tal vez cuando creó la cuenta o ingresó, no puso su nombre. También Alex, usted también solo le sale la marca de su teléfono. Tal vez ya cuando ingresen otra vez puedan... Así los compañeros pueden ver su nombre, ¿verdad? De acuerdo. Y también activen la cámara porque no la puedo ver a usted. So, activen la cámara, ¿verdad? Eso nos ayuda a vernos cuando hablamos, ¿verdad? Una consulta. De acuerdo. Ajá. Julio, ¿sí? ¿Y cómo se dice? Tengo una pregunta. O, I have a question. I have a question. ¿Cuál es su pregunta? No, es cómo se... Sí. Sí, I have a question. Sí, I have a question. O decirle, teacher, I have a question, y le hago la consulta. Sí, perfecto. Sí, y ella, creo que una persona aquí, no sé quién fue, que usaron la manita. No sé si ustedes han visto que hay unas opciones de reacciones abajo de la plataforma de Zoom. No sé si han visto, así como el WhatsApp, que puedes poner una manita o algo así.
Levantar entonces, la mano. Ajá, levantar la mano. Entonces yo veo eso. Si ustedes hacen eso, me notifica a mí y así yo puedo atenderlos a ustedes, ¿verdad? Ok. Ok, excelente. Ahí vi algunos que ya pusieron ahí. Ok, very good. All right. Perdón que les quité un poquito más de tiempo, pero bueno. All right, very good. I'll see you tomorrow, okay? Have a good night. Good night. Good night. Okay, thank you. Good night. Bye-bye.